¿Quieres saber cómo encontrar nichos de mercado para crear tu canal de YouTube? Pues en este vídeo te lo voy a comentar. Me llamo Rafael Cruz y esto es MediaTips, ¡Comenzamos! Cuando empiezas en YouTube con un tema en concreto, tienes que saber muy bien si lo vas a utilizar como fuente de ingresos o como fuente de negocio, si eso te sale rentable o no. Es decir, no voy a empezar un canal simple y llanamente porque a ti te guste el tema. Eh, si lo quieres utilizar para un nicho de negocio o como, como un modelo de negocio, si sabes que ese nicho, pues ni a la larga ni a la corta te va a ser rentable. No sería lógico, es como empezar a poner una panadería don, en una calle donde hay ya 14 panaderías que venden el pan a un céntimo. O sea, no vas a poder competir dentro de ese terreno, ¿no? Pues lo mismo ocurre que en el ejemplo. Eh, lo mismo ocurre como en el ejemplo de las panaderías a que os acabo de comentar, lo mismo ocurre en YouTube. Vamos a ver, encontrar nichos en YouTube a día de hoy no es precisamente complicado, ¿Por qué? porque, a diferencia, por lo menos desde mi punto de vista, que cada uno puede pensar lo que quiera, pero por lo menos desde mi punto de vista, YouTube a día de hoy está vacío. Y cuando digo vacío, no es que haya poca gente, no hay muchísima gente. Lo que ocurre es que parece que todo el mundo se centra siempre en los mismos temas, vale. Eh, y no, o sea, de gameplay está saturado, de yo que sé, de cualquier otra cosa, de lifestyle, de moda está saturado, de, de viajes, por ejemplo, pues la cosa está un poquito más abierta, pero cada día está más llena. Eh, son nichos, ¿vale? Por ejemplo, de móviles está saturadísimo. Eh, hay que buscar cuál es el nicho que todavía no está saturado o que directamente es un océano azul. O sea, sería eh, prácticamente no hay nadie, ¿vale? No hay nadie dentro del nicho, ¿vale? Que fue, por ejemplo, lo que me ocurrió en su momento con un nodrón, que prácticamente nadie estaba eh, de manera fuerte. No había un claro ganador, no había un claro alguien eh, poderoso dentro del terreno de los drones, por ejemplo, cuando yo entré, ¿no? Hace ya tres años con mi canal de Mundo Drone, ¿vale? Pero así podríamos seguir con bastantes otros canales que he tenido, y también podríamos seguir eh, con otros muchos, analizando a muchas personas que a día de hoy sí son referentes dentro de su terreno, ¿no? Entonces vamos a empezar un poquito cuál sería mi, mi, mi sugerencia o mi opinión sobre este tema. Bien, lo primero que tienes que saber es ser muy sincero contigo mismo y decir, vale, ¿cuáles son mis aficiones? de qué sé o de qué temas puedo aportar algo, aunque sea mínimo, aunque sea mínimo, ¿vale? Por ejemplo, hay una, hay una youtuber que, que me encanta y encima es muy muy buena gente, la chavala, se llama Rosa Garabalda, y ella se dedica a cosas de limpieza, ¿por qué? Porque ella se dio cuenta, ¿vale? Y además, charlando con ella y tal, en algún YouTube Space, ella se dio cuenta de que ella, bueno, pues tenía muchísimos conocimientos sobre un tema en concreto, que era sobre la limpieza, y había truquitos y tal, que mmm, no todo el mundo sabe, y podía ser muy interesante para otra persona que los desconocía. Pues bueno, ella ofreció ese ese bueno ese valor añadido que ella tenía, ese, ese conocimiento. Joder, ahora la ven cientos de miles de personas todos los días. O sea, no estamos hablando de una tontería. O sea, es una youtuber bastante grande en ese punto. Por lo tanto, aunque tú creas que no sepas nada, eso es mentira, ¿vale? Haz una lista y no pongas una cosa, sino pon 45, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso, a mí me gustaban los videojuegos. Eh, y, y es más, estuve trabajando de periodismo de videojuegos, etc. Pero bueno, me gustaban los videojuegos, me gustaba el mundo del radiocontrol en general y el de los aviones en particular, y más en concreto, el de los drones, ¿vale? Dentro de, del aeromodelismo. Eh, me gustaba, por ejemplo, también el mundo de la fotografía y la edición de vídeo, eh, y es más, y, y fue la carrera que estudié, comunicación audiovisual, me gustaba, bueno, en fin, me gustaban una serie de cosas, ¿vale? Entonces yo, más o menos, fui analizando cada uno de los sectores. Por ejemplo, empecé con el mundo de YouTube al principio, no tenía ni idea, y no me había pegado todavía a hostias. Y cuando me metí en el mundo de, de, del videojuego en YouTube, pues no se me hubiera ocurrido, sinceramente. O sea, no, no, no pegué tres con bola, ¿por qué? Porque ya en ese momento incluso ya estaba. Eh, saturado, el mundo del gameplay está saturado. De vez en cuando salen oportunidades de aquí y para allá que, bueno, puedes despuntar, pero no es algo habitual, no es algo habitual. Aunque cada día van a saliendo gente nueva, por ejemplo, cuando sale el videojuego Clash Royale, pues aunque el mundo del gameplay estaba saturado, los gameplays de Clash Royale no estaban saturados porque nadie se le había ocurrido grabar un juego de móvil, o de Clash Royale, de Clash of Clans, o de lo que sea. Y bueno, hubo una serie de personas que despuntaron por ahí. Ahí tenemos Vivirus, ahí tenemos, en fin, a Álvaro 1900 algo. En fin, tenemos una, una serie de, de personas que supieron aprovechar ese nicho. Bien, una vez eh, hemos sido sinceros eh, con, nuestro, con nuestro pensamiento, con lo que a nosotros nos, nos gusta, ahora tenemos que hacer una búsqueda intensiva en YouTube. ¿Vale? Y cuando digo una búsqueda intensiva en YouTube, es una búsqueda intensiva en YouTube. No estoy hablando de una horita así a lo tonto. No, estoy hablando de una búsqueda real. Dedicarle. Bueno, una semanita, ¿vale? Y me voy a dedicar a ver todo lo que hay. Voy a analizar eh, cada uno de los canales que más, más o menos eh, despuntan en ese, en ese terreno. Y voy a hacer algo profundo. Y voy a apuntarlo y voy a decir, vamos a ver, ¿cuáles son mis principales competidores? ¿Cuáles son las principales personas que hay? Pues hay cinco personas, esta con 15.000, este con 100.000, este con 2 millones de suscriptores. Vale, perfecto. Ahora, una vez has analizado cada uno de eh, tus... Contrincantes, por llamarlo de alguna forma, lo ideal es que prácticamente no hubiera ninguno, porque si no hay ningún contrincante o nadie que destaque claramente, pues bueno, eso que tienes ganado. Pero bueno, imaginemos, hay unos cuantos contrincantes, si ves muchísimos contrincantes de un millón, dos millones, tres millones, pues yo te recomendaría que buscaras otras de tus aficiones que también te gusten, porque vamos a ver, siempre puedes aprenderla. O sea, me encanta cuando la gente dice, no, porque en YouTube tienes que tener una pasión por lo que haces, vamos a ver. Eh, sí. Sí, eso te ayuda muchísimo. Y es más, yo te digo una cosa, si a mí no me gustaba el mundo de los drones, eh, llevarme tres años volando drones eh, y tal, me hubiera vuelto loco. O sea, ya a día de hoy me he vuelto loco, imaginemos, y me gusta, imaginemos, si eso no me gustara. Y además la pasión con la que lo transmites, etcétera, etcétera. Por ejemplo, a mí me encanta también el, terreno, el mundo del marketing, me encanta también el mundillo este online y tal del vídeo, etcétera. Y creo que se me nota cuando hago media tips, ¿no? la pasión que tengo por este mundillo. Pero vuelvo a decir, vuelvo a comentarte. Eh, bueno, si <laughs> dentro de, tu, de las cosas que te gustan eh, no hay un nicho claro de, con una serie, ¿cómo se llama? ¿Hay demasiada competencia o simplemente no tiene, no tiene lógica meterse ahí? Porque ahora estamos hablando de la competencia y después vamos a hablar de la lógica de meterse en cada uno de los nichos. Eso pasaremos a hablarlo ahora. Pues, eh, pues a lo mejor tendrías que buscarte otro tema, aprender de otro tema, como si fuera un negocio normal. Y corriente, o sea, algunas veces idealizamos este mundillo, pero vamos a ver, esto muchas veces no deja de ser un negocio. Y lo importante es al final dar una información de valor al usuario, dar un contenido de valor al usuario. Yo nunca me meteré en canales de, por ejemplo, de ah, meto fuego y pasa esto. No, básicamente no me meteré porque son cosas muy. Muy etérea, ¿vale? Tú no puedes controlarlo, tú no puedes decir, vale, pues hago esto y me puedo tener un plan de negocio de tal, estoy aportando esto de valor, me cuesta muchísimo. Al igual que canales de entretenimiento en general, ya sea meto fuego y pasa esto, o sea una web serie ultracurrada, ese tipo de canales son más complicados de planificar, tienen otra planificación diferente y yo, por ejemplo, no estoy especializado en ese terreno, ¿vale? Lo, lo he tocado muy poco y, y la verdad, ahí habría que seguir otro tipo de, de estrategia, a las que comentamos en MediaTips. Bueno, volvamos al inicio. Vemos que hay una serie de, de canales que lo están petando dentro del nicho que habíamos estado buscando. Perfecto. Ahora vamos a analizar qué contenido tienen esos canales. Eh, ¿Copan las principales búsquedas dentro de ese contenido? Ejemplo. Eh, yo quiero hacer un canal de fotografía. ¿Vale? ¿Vale? Yo quiero hacer un canal de fotografía y me encuentro con una serie de personas que lo están petando dentro de ese terreno. ¿Vale? Me encuentro a Julian Marinov, me encuentro, en fin, a unos cuantos. Me encuentro unos cuantos dentro de ese terreno. La pregunta es la siguiente: ¿vale? ¿Cuáles son los términos, cuáles son las búsquedas a las que han atacado esos canales supuestamente referencia dentro de ese terreno? Bien. ¿Eso cómo se hace? Muy sencillo. Te metes en sus vídeos. Y ahora empieza, por ejemplo, una forma muy rápida de hacerla y un poco cutre, pero bueno, así por lo menos de primera, sería mirar los vídeos más populares de él y ver eh, a qué términos atacan. Por ejemplo, yo que sé, imagínate que Julian Marinov, me lo estoy inventando ahora mismo, pero el, el concepto sería ese. Julian Marinov, que es un canal de fotografía y tal, eh, lo ha petado con un vídeo que se llame. Yo que esto vuelvo a decir, es mentira. Me lo estoy sacando de un poco de la manga, pero para que entendamos el ejemplo. Imaginemos que Julian Marinov ha, lo ha petado con un vídeo que se llame cámara fotográfica baratas vale entonces vemos que dentro del terreno de fotografía hay un término muy importante muy gordo que son cámaras de eh, cámara fotográfica barata o cámara de fotografía barata o cámara de vídeo barata vale buscamos en youtube en modo incógnito vale en el buscador siempre en modo incógnito para hacer este tipo de, de búsqueda porque si no en eh, youtube no te da te da algo relacionado con tus búsqueda no no el término general que es lo que eh, tenemos que trabajar y si vemos que, por ejemplo, buscando eso, este señor está el primero o el segundo, pues bueno, ya empezamos a ver cuáles son cada uno de los términos de búsqueda por los que cada una de estas personas lo ha petado. Por supuesto, por su carisma, porque pueda conseguir atraer de nuevo a la audiencia que ha conseguido captar a través de esas búsquedas, etcétera, etcétera. Pero de primera sabríamos al menos de dónde vienen esas personas, ¿vale? Así, de manera muy sui generis. Hay muchísimas otras. Cosas que pueden afectar redes sociales, que si lo ha posicionado en Google o, o lo ha petado en Bing porque alguien ese día ha buscado algo en Bing, etcétera, etcétera. Hay muchos elementos. Pero de manera rápida, lo que te estoy comentando es algo sencillito y que creo que, vamos, en el 99,9% de los casos te va, te va a valer bastante para valorar cuáles son las principales referencias dentro de un nicho y después cuáles son los vídeos más populares dentro de ese nicho y por los que tú tendrías que empezar también a atacar. Ejemplo, si hago el canal de fotografía esto y sé que el nicho que lo está petando brutal, o sea, la, la búsqueda dentro de ese nicho que lo está eh, petando brutal es cámara de fotografía barata, pues a lo mejor debería dedicarle una sección a las mejores cámaras de fotografía barata, ¿vale? Y poquito más, ¿vale? Y poquito más, o sea, o cada x tiempo, pues... Vas haciendo un top, etcétera, en base a las cámaras de fotografía que tú has estado utilizando y aportar un valor real para la persona que está buscando en su momento una cámara barata de vídeo. ¿Vale? Siempre es importante dar valor, porque si tú no das valor, la gente no va a volver y o, o se van a ir en el segundo 5 de tu vídeo. O sea, sí, lo has atraído, pero en el segundo 5 de tu vídeo se han ido y YouTube después te va a tirar de las búsquedas porque nadie se queda a ver tus vídeos, ¿vale? Eso es muy importante. O sea, el contenido siempre, siempre digo lo mismo, el contenido tiene que dar un valor, si no, olvídate, si no tienes ni idea del tema o no puedes aportar algo a ese usuario, porque a lo mejor puedes aportar algo a ese usuario no sabiendo nada. Ejemplo, ejemplo. Por ejemplo, yo en Mundo Drone siempre transmito el tema de, lo, de, lo, de los drones, aunque cada vez es más complicado, desde el punto de vista de que el usuario no está sabiendo nada. Entonces todo lo estoy explicando, o sea, todo lo explico, aunque sean conceptos muy básicos, siempre lo estoy explicando. ¿Vale? Bueno, es una estrategia simple y claramente, porque yo en Mundo drones me dirijo a un público, bueno, de que iniciado o que está iniciando, o que, bueno, simplemente quiere saber cómo son, porque no, no, no se va a ir al mundo de los drones de carrera así a lo loco ni nada por el estilo, no se va a ir a algo mucho más especializado, sino que se va a quedar en un término, bueno, de recreativo o nivel básico, ¿vale? Entonces, por eso. Hablo de esa forma o utilizo hago las cosas de una forma en concreto, siempre te tienes que adaptar al público que tú crees al que te vas a dirigir o al que tú crees que es más interesante. Bien, este trabajo no es de una hora, este trabajo no es de dos horas, este trabajo es de semana, ¿vale? Dedicarle tres horas al día y buscarlo de manera concienzuda. ¿Por qué lo digo? Porque cuando estás hablando con la gente y tal, oye, ¿qué eres? Ah, pues mira, me dedico al mundo de YouTube y tal, ah, qué guay. Eh, y la gente se cree que es algo todo muy rápido, algo muy sencillo. No, no, encontrar nicho es algo que te va a costar. Y el primer nicho que hagas te va a salir mal, el segundo te va a salir mal y el tercero te va a salir mal. El cuarto a lo mejor te va medianamente bien. Y el quinto es el que empieza a funcionar. Así de claro, así de claro. Esto es algo de desgaste y algo que necesita tiempo. Y leer mucho, ver mucho y probar mucho, ¿vale? Sobre todo probar mucho. No os quedéis en la teoría, sino que haced vuestros canales propios. Vale. Ya hemos encontrado un nicho que parece que nos podemos meter, o sea, un tema en concreto en el que nos podemos meter, y que parece que, oye, mira, pues hay un par de personas que más o menos lo petan con 15.000, 20.000 eh, eh, followers, o sea, con 20.000 suscriptores, más o menos las búsquedas en las que lo petan, no hay nadie que destaque y que más o menos tú puedes entrar, etcétera, se anda. Ya haremos un vídeo específico de SEO o una serie específica de SEO, y de cómo, cómo hacerlo y tal y bueno más o menos más o menos ves que, que es factible la siguiente pregunta que te tienes que hacer dentro para saber si te puedes meter o no en ese nicho es vuelvo a decir siempre desde el punto de vista de eh, negocio de trabajo de ingreso vale es es rentable bien ahora te explico el porqué eh, en el mundo aquí hace hace una semana vale la semana pasada hice una serie de eh, cómo ganar dinero con YouTube y lo dividí en tres vídeos de manera muy básica, hay más formas, por supuesto, pero bueno, de manera básica lo dividí en afiliación, publicidad y. Uy, y publicidad y una forma más que no la recuerdo. O sea, se me ha ido totalmente la pinza. Pero bueno, puse tres vídeos para, para que la gente lo pudiera ver, etc Ah, vale, y, y venta de productos, ¿vale? Hice esos tres vídeos y bueno, eso los voy. Eh, ahora son importantes que los veáis, ¿vale? Os vais al canal y veis esos, esos, esos tres vídeos porque eh, está muy ligado a lo que estoy comentando ahora mismo que son si es rentable o no cada uno de los nichos si yo por ejemplo me meto en un nicho en el que por ejemplo son veo que el vale hace 10 años hace 8 años cuando youtube estaba iniciado el mundo de los tops no, no estaba para nada saturado a día de hoy el mundo de los tops está saturado hay forma de meterse dentro de ese mundillo pues la verdad no lo he analizado pero a lo mejor sería posible o no pero bueno está claro de que hay muchos canales de tops bien Hace 10 años no había muchos canales de tops. Entonces, en un primer momento yo me podría plantear, venga, vale, me meto dentro del mundo de los tops. ¿Cómo yo puedo sacar, eh, ingresar eh, a través de este canal? Pues, eh, a través del mundo de los tops, pues te das cuenta al principio por lo menos de que lo más probable es de que puedas ingresar solamente por publicidad directa que te pone YouTube. ¿Vale? ¿Es posible meter patrocinadores, etcétera, a los canales de tops cuando llegas a X nivel? Por supuesto que sí, pero tampoco a nadie se le iba a ocurrir de que un señor, como yo que sé, cualquiera de estos canales toperos, que se va al club mediafejo o lo que sea, ¿vale? Que no sé si Ocho se fue, o, la verdad, no me acuerdo. Pero o, o que hiciera un show, ¿vale? A eso nadie se le hubiera ocurrido, ¿vale? Pero bueno, ha ocurrido. A posteriori todo es muy fácil de, de decir, pero al principio no lo podemos ver. También te tienes que adelantar un poquito a las posibilidades que tiene eso. Pero siendo realista en ese momento, pues un canal de top, pues solo iba a ingresar por publicidad directa de YouTube. Por lo tanto, tienes que entender de que mmm, si te vas a meter dentro de ese nicho, tienes que conseguir. A mucha gente que te vea. tienen que ver, tienes que conseguir un número de visitas realmente acojonante: 250.000 visitas al día, 150.000 visitas al día. Entonces tienes que analizar un poco si eso es factible dentro de ese terreno. ¿vale? Ya hablaremos de herramientas, hablaremos de diferentes temas de ese tipo en, en próximos vídeos en MediaTips. Pero de momento, eso es lo que quiero que te quedes claro. Ahora, por ejemplo, te ves, siempre pongo el mismo ejemplo, de que en el mundo de los diamantes, imagínate que en la venta de diamantes, pues no hay nadie, es un nicho factible, no, no lo sé si hay, la verdad, no, no tengo ni idea, pero es un ejemplo así, un poco estúpido que quede claro. Imagínate que en el mundo del nicho de diamantes hay una serie de personas que de verdad demandan ese contenido en YouTube. Y claro, vender un diamante, tanto si lo vendes tú como por afiliación, imaginemos que YouTube, eh, Amazon vende diamantes, que a lo mejor los vende, ¿eh? que, que no lo he comprobado, pero bueno, imagínate, meto un link de afiliación de Amazon, me llevo un tanto por ciento y me llevo por cada venta de, de diamantes, me llevo 600 pavos. No tengo ni idea, vuelvo a decir del mundo de los diamantes, pero te pongo así un ejemplo. Si me llevo por cada venta de afiliación 600 pavos, a mí me sale rentable meterme dentro de un nicho en el que a lo mejor solamente... Me llegan mil personas diarias o me llegan 800 personas diarias. Joder, si de esas mil personas cada 10.000 me compra uno, pues vamos, creo que vas a vivir perfectamente. O sea, vas a tener unos ingresos realmente elevados. Entonces tienes que comprobar si, dos cosas: si el nicho es factible que tú te puedas meter y, segundo, si eh, con el número de visitas esperado de ese nicho tú puedes sacar, eh, te sale rentable meterte o no. Porque a lo mejor meterte en un nicho. Le dedicas una hora a la semana a ese canal y sacas 200 euros. Pues tú dices, bueno, es verdad que no saco mucho, pero la inversión también que he hecho de tiempo es muy poca. Bueno, pues sería rentable meterte dentro de ese nicho. En fin, esto es estudiarlo y probar, fracasar, volver a probar, fracasar aún más y en algún momento que te salga bien. Nada, no es sencillo. Si alguien te dice que esto lo vas a conseguir de un día para otro, te está mintiendo. Esto es probar, probar, probar y, y tener mucha paciencia. Así que nada, espero que os haya gustado, de verdad, trabajad muchísimo, no empecéis un canal así a lo, a lo puto loco, si lo queréis hacer como negocio, si es por hobby, por supuesto que sí, pero si es como negocio o como fuente de ingreso, no lo hagáis a lo puto loco, sino que de verdad analizad bien el, el mercado donde os vais a meter, dedicarle tiempo, porque mejor dedicarle una semana para prepararlo, que no seis meses trabajando como un burro y darte cuenta de que ese nicho no vale para nada, mejor trabajar esa semana, aprender. A lo mejor te metes igualmente dentro de ese terreno, pero al menos sabes en qué ha en qué has fracasado. Al menos sabes valorar tu fracaso y que no te vuelva a ocurrir en la próxima. Y nada, nos vemos en un nuevo vídeo aquí en Media Tips. Chao.